Vamos a lo que a ustedes les llama la atención, que yo sé lo que están buscando, yo sé lo que quieren hoy día. Así que vamos por esto. Los equipos, los robots MK2. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos en un nuevo video y vamos a dar las promociones que yo recomiendo o que valen la pena del día de hoy. Vamos primero por la tienda, vamos a ver qué hay. Ya, de aquí hay unas promociones que yo ya hice una compra, estaré subiendo un video más tarde, ahorita no, más tarde, que lo hice por motivo de que hay el 40% de descuento en las mejoras de armas y robots y tuve que comprar una de esas promociones que son un poco mierdas, pero no tenía otra opción. Era lo único que había, así que me decidí por esa promoción. Ya mismo estaré indicando por qué cuándo recomiendo llaves y oro. O mejor dicho, lo estaré diciendo ahorita. Ya lo estaré diciendo ahorita porque lo recomiendo cuando es llave y oro, pero solo bajo qué circunstancias. Ya. A ver. Aquí hay llaves y plata. Ya. A ver, vamos a buscar. A ver, estas promociones aquí. Bueno, no hay evento de mejora de titán, así que aún no los recomiendo. A lo que ya hayan tenido acumulado con eso debe bastar, porque 2500 platino sirve para conseguir la mayoría de los premios en los eventos de mejoras de titán. Ya, así que vamos dando vuelta. Y aquí, como podrán ver, realicé una compra. Ya, esta compra también la hice para, como estoy ahorita en la universidad, tengo demasiados trabajos, muchachos. Me vi en la obligación, ¿por qué? Porque necesitaba completar el evento que está aquí para conseguir la cuarta Yoge. A ver, este evento necesitaba conseguirlo lo más rápido posible, ya que estaré muy ocupado haciendo deberes, la tesis, el proyecto integrado de saberes. Estaré muy ocupado, amigos. Así que discúlpenme mucho por eso. Ya, así que por eso realicé la compra. Se reconfigurarán un poco los precios. Mañana me aparecerá algo un poco más caro. Pero igual, en el transcurso que pasan los días, de seguro me aparecerán precios más accesibles. Así que espero sigan viendo los videos. Y como quiera, empezamos la cuenta regresiva desde cero, desde la no comprar nada desde la tienda. Ya que empezamos la cuenta regresiva desde cero, desde mañana. Y bueno, vamos a viendo lo que hay. Ya compré esto. No saqué cosas increíbles, por así decirlo. No saqué cosas espectaculares. Vamos a mostrar los premios que saqué. Igual subiré un video cortito. Ya. Esto fue lo que saqué. Pero lo bueno de este evento es que son premios garantizados. No te salen tantos componentes. No te salen tantas cosas que te estarán jodiendo. Pero si te sacan una buena arma, unas armas de edición especial, o el piloto de, ¿cómo que se llama? Un piloto específico para un arma específico como esta de aquí, para el láser, que es muy bueno, muy bueno. Ya, entonces no será una mala inversión. A eso es lo que sí quiero ir. Ya, otra cosa es que ya me estuve fijando mucho más en lo que está sucediendo y obtener componentes está jodido. ¿Cómo decirlo? Está jodido. Sí, está bien jodido. Ya. Si quieres armas de las que están aquí, cualquiera de las armas de las que están aquí, unos cuantos componentes, armas aquí, ya. Armas que se suelen utilizar o ver bastante bien campeón, te recomiendo eso. Ya. Porque como habrán visto, si sí te salen. Si te salen las armas, te salen porque te salen. Ya. Así que no puedo quejarme, no puedo decir, ¿sabes qué? Un mal evento, porque promete lo que dice. Promete lo que dice. Así que toca, ya toca. Ya. A ver, ya. Saliendo de eso, vamos a lo siguiente, a lo que a ustedes les interesa. Vamos a lo que a ustedes les llama la atención, que yo sé lo que están buscando, yo sé lo que quieren hoy día. Así que vamos por esto. Los equipos, los robots MK2. ¿Qué recomiendo yo? ¿Qué recomiendo? Vamos a ver qué hay. Primero analicemos qué hay. No hay. A ver, esto. A ver. Y hasta aquí llegamos. A ver. Vamos por lo primero. Vamos por los robots. Luego vamos por las armas. Ya. ¿Qué robot recomiendo yo? El Gotting Mars. Ya. Pero llévala con Faceship. Llévala con Faceship para que cuando haya un rompeescudo alcances a protegerte. Ya, el Faceship hace muy competitivo el Gotti Mars. Sin Faceship, casi cualquier robot te hace mierda. Utiliza Faceship y
Créeme que te salvas de mucho, se vuelve un robot bastante competitivo, que puede en todos los ámbitos, la verdad, está en Liga Campeón, lo veo mucho en Liga Campeón, con diferentes combinaciones, y los que utilizan Face Shield son los que mayormente suelen durar en las partidas. Y ahí el Face Shield, si no me equivoco, este de aquí, para mostrarles, para que no estén poniendo lo que no es. A ver. Este de aquí. El Face Shield. Ya. Este deben equipar. Este equipen al Mars, al Gotti Mars. Si lo llegan a comprar, equipen esto. Ya. Porque esto es lo que hace competitivo a este robot. Porque este robot, sin este módulo activo, te tengo que decir que es muy, muy susceptible. Mucho cuidado con eso. Si lo vas a comprar, ten eso muy en cuenta. Ten eso muy en cuenta. Y en habilidades, pone reparación, sí o sí. Porque no podrás equiparle un Unique Repare. No podrás. Tendrás que equiparle sí o sí Fishy. Así que ten en cuenta eso. A ver, entonces te voy recomendando el Gotti Mars. El Xerath sirve, pero con armas láser en Liga Campeón. Es súper competitivo, es anti-meta de Imugi. Te lo recomiendo si tienes láser. Si tienes las dos láser bien maxeadas, te lo recomiendo. Ya, en caso de que no tenga el Xerath. Si lo tienes ya, level 10, level 11, espérate, ando ahorrando plata y no compres esto. Mejor gástatelo en otra cosa que yo llegue a recomendar más adelante. Y mejóralo con puro esfuerzo, que hay descuentos, hay mejoras, aprovecha eso, ¿ya? Esto de aquí, ya dije en el video anterior, al menos que tenga full armas MK2 para este robot, no te conviene. No te conviene y siempre y cuando cuentes con el piloto. Ya, si tienes un piloto maxeado, full armas MK2, pónselo. Pónselo, te irá bien. Ya, y este, yo odio este robot, me cae de la verga este güey, pero te lo recomiendo. Si quieres un robot duradero, quieres capturar balizas, eres bueno yendo de frente, esquivando, etcétera, te lo recomiendo desde aquí, Fredon Skyros, ¿ya? Muy buen robot. Muy buen robot. Este Arden Behemoth ya te he hablado más antes. No obstante, aquí no te lo recomiendo. No te lo recomiendo porque conseguir 4 armas MK2 es muy difícil. Es mejor comprar la promoción cuando vienen todas juntas porque conseguir arma por arma MK2 es complicadete. En especial, complicadete, carajo. En especial, sí. Estamos hablando de armas pesadas, ¿ya? Y de aquí no. Miren, esto de aquí. A ver. Esto de aquí a muchos lo va a emocionar. Lo va a tener media loquitas. A los que están viendo esto. A estar diciendo, sí, compremos para el ¿cómo que se llama? El Angler, ¿ya? Con el Angler va increíble. Va jodidamente increíble. Es un robot que yo aún considero muy meta, muy rompeculos. Con estas armas. No obstante, a ver, especifiquemos esto primero. Ya, existen los nerfeos y luego los rebalances. Ya, estas armas han surgido, han tenido, carajo, han tenido pequeños nerfeos. Ya, uno dirá, ah, sí, ya fue nerfeada, la podemos utilizar, aún sigue rota, ya no la nerfearán, y si la nerfearán será poquito. No, amigos, no. El nerfeo es para que el arma sigue golpeando duro, pero que no opaque al resto de las armas que va saliendo, que no opaque. Ya, el arma golpea duro, revienta, es meta, ya. Pero cuando sufre rebalance, se convertirá en otra arma del montón. Una cosa es nerfeo. Nerfeo es quitarle un poquito de poder, pero que igual el arma sea competitiva. Y rebalance es que el arma ya vaya valiendo un poco mierdas, por decirlo así. Y termine como este de aquí, costando 3,49. Ya. Si ya me di a entender eso, entonces tendrás cuidado con andar gastando lo loco. Sí son buenas. Sí son buenas, nadie te lo quita, son buenas. Pero nadie dice que no se va a que se va a salvar de rebalance. No se va a salvar de rebalance. Van a ser rebalanceadas. Y no sé qué carajo pasará ahí, si la rebalancen, que la manden a un pedazo de mierda estas armas, o no la exageren tanto a rebalance, pero rebalance van a tener sí o sí. Hay que ser honestos, igual que todas las armas, igual que toditas estas armas, van a tener rebalance.
Terminamos con esto. Esto no, no me gusta. No. Ay. Lo prefiero otra edición. Ya. Y continuamos con. Ya con lo, todo lo que está acá. Yo no lo recomiendo. No lo recomiendo. Nada de esto lo recomiendo. Al menos que tengas mucho dinero para gastar. Pero todo lo acá son promociones estafadoras. Puras promociones estafadoras. Que yo no recomiendo, para ser honesto. Y bueno, yo mismo estaré subiendo el video de cómo mejoré todas mis armas, qué tanto gasté, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estén esperando el video. Supongo que lo subiré en la noche o en la tarde. Es que estoy muy ocupado, muchachos. Discúlpenme por eso, estoy muy ocupado. Así que perdonen por eso. Ya. Así que ya con esto terminamos el video. Y que tengan una bonita tarde, día o noches.